What do you think about that and heading into this fight? Bueno, creo, dile que no tengo que desperdiciar rounds, dile que voy a soltar las manos desde un principio para no perder y que no me pase lo que me pasó con Martínez. I can't wait around and lose rounds. I'm going to throw a lot of punches and I'm not going to let the same thing happen that happened in the Martinez fight. How much on your mind is that Martinez performance, because that was like your last pay-per-view performance. No es lo mismo, es la pelea hasta aquella. This is not the same thing as that fight. Pero bueno, sí reviso los errores que cuáles fueron las cosas por las cuales pienso que perdí la pelea. But I go over my mistakes. I look at the reasons why I lost that fight. Y te trato de no hacerlos esta vez. And I'm going to try not to do the same thing again. Además de el rival, aquella vez con Martínez y esta vez con Canelo. Tu preparación para llegar a esta pelea es diferente y es vital para tener otra evaluación en la previa. Sí, porque ya tengo más experiencia. Mi determinación es diferente a la pelea que en aquellos tiempos, así que hoy vengo ya diferente y creo que me he preparado mejor. Sobre todo me he cuidado mucho más. I'm more determined. I've trained harder, and I think I'm more prepared this time around. ¿Qué es lo que más tenés que tener cuidado de Canelo? ¿Qué crees tú? No, yo creo que de todo, ¿no? Es un buen peleador, pero yo he tenido más pendiente de mi persona, de mi peso, de mi preparación. Yo creo que es más importante que lo que Canelo pueda tener. He's a good fighter, but I've been taking care of my conditioning, my training, and I think I bring more to the table than he has. Más allá de la cuestión deportiva, ¿está en juego el orgullo del boxeo de México de la actualidad? Sí, yo creo que ahorita no hay un peleador el cual la gente siga. Y yo creo que esta pelea con Canelo, el que gane va a quedarse con ese puesto. Right now there's not really a fighter that everybody follows, and I think that whoever wins this fight is going to be that person. ¿Qué hay para decir respecto del favoritismo de Canelo que muestra la previa de este combate? No, yo no me interesa eso. Yo creo que se me haría más raro que fuera el favorito yo por la inactividad que he tenido. Así que es algo con lo que ya esperaba yo desde que comenzó la pelea. I'm not worried about who's the favorite or who's not the favorite. You know, I think it's probably given because of my inactivity that he's the favorite, but I don't worry about that. Recién le pregunté a Beristain sobre cómo se imaginaba él si el Canelo iba a avanzar, si iba a buscar la pelea desde el comienzo. Y él, como tu padre, dieron la sensación como que no creen que va a pasar eso. ¿Vos qué crees? No, yo no creo nada. Yo creo que las peleas se desarrollan arriba del ring, aunque uno traiga una estrategia, y voy a esperar lo que él traiga para el sexo. Even though you try to prepare for a fight, the fights evolve inside the ring, and I'll be prepared for that. Esa estrategia, Julio, históricamente, por tu estilo de pelea, por tu fuerte quijada, te gusta pelear en corto, tienes más alcance, es parte de lo que piensas variar con esa experiencia. ¿Le vas a pelear a la distancia? Pues no voy a hacer algo que no sé, ¿no?, hacer, pero sí voy a tratar de usar mis ventajas como sé hacerlo. Y si en un momento dado hay que fajarse, que intercambiar golpes, lo voy a hacer, porque al final de cuentas creo que es lo que más me ha dado victorias. I'm gonna do everything that I can in my experience to take advantage of the things that I have more abilities to do. And if there's an opportunity to fight a short distance and go toe-to-toe, then that's what I'll do, because that's what's brought me success in the past. Julio, ¿vas a intentar meter tus mejores golpes en los primeros asaltos o estás preparado para una decisión también? Yo quisiera meter los golpes en los primeros asaltos, pero estamos preparados para 12 rounds. Lógicamente quisiera poder que él sintiera un golpe rápido para que la pelea tomara un curso diferente. Obviously, I'd like to get in the punches early in the fight, but I'm prepared for 12 rounds. That's what I prepared for, and if we could land some hard punches early on, then that's what we're going to try. Well, how do you feel about the WBC belt that they designed for this fight? Do you like it? It's a pretty belt. For me, para mí es lo mismo, es lo que él hizo. Yo creo que cada quien tiene
el derecho de hacer lo que hizo él, de no querer pelear por el cinturón. Everybody has their own choice. He decided he doesn't want to fight for the belt. Pero creo que no lo hizo de la manera correcta porque la gente lo malinterpretó. But I don't think that he did it the right way because the people misinterpreted what he's done. Julio, how good have you studied Canelo? Do you already know what he's going to do in the ring? Ya lo he visto pelear en el pasado, pero I've seen him fight in the past. No lo estudié tanto y no me gusta ver tanto mi rival. I haven't studied him too much. I don't like to study my rivals too much. What has most inspired you this camp? What really do you find your motivation from? Es una pelea importante, una pelea que yo estaba esperando. Yo creo que me cayó en un momento donde me motivó, venía yo de ganar en Monterrey. This is an important fight and an important moment. And it's an opportunity at the right time, and that's what's motivating. Puede dar un grado, un giro tremendo en mi carrera ganando esta pelea. It could be a big boost in my career if I win this fight. What have you noticed so far, Julio, in training with Nacho? What are the biggest improvements you've gotten from Nacho? Todavía no sé dile porque no he peleado, pero yo creo que el trabajar las cosas que no hacía, todos los días estarme enfadando, eso puede ser que me haya dado solo va a salir lo del trabajo. I don't know yet because we haven't had the fight, but I can tell you that during the training I've had to do a lot of the things that I didn't do before, having to repeat them, and I think that's helpful in the training for the fight. Julio, buenas tardes. ¿Qué tan tranquilo te sentirías si la pelea llega a la decisión de los jueces? No sé, yo creo que voy a pelear a ganar, claro, pues ya los jueces hacen lo que ellos quieren hacer. Yo creo que tengo que respetar, pero la gente no se le puede engañar. Yeah, I'm gonna do everything I can to win this fight. The judges do their own thing, and I'm just gonna fight to win this fight, and the people won't be denied. You mentioned that he weighed 168. When did you weigh 168? No. Right now you weigh 168. Do you feel like this is a natural weight for you? Do you feel like you're going a little below what you really should be fighting? Yo pienso que puedo dar la 160 otra vez y le estoy dando cuenta, pero primero tengo que dar 164 y medio. I think I can give 160 again, but first let me give 164 and a half. ¿El significado, Julio, de esta pelea para México? Puede polarizar a la nación, pero finalmente puede unir a todos los mexicanos de este lado de la frontera y de aquel lado también. Bueno, por la situación que pasa los mexicanos y latinos aquí en Estados Unidos, puede ser importante por lo que estamos haciendo los mexicanos. Y para México puede ser importante el que tengan a un ídolo a quien seguir, un peleador que pelee con todos. For Mexico, this could be important because this could be the making of an idol who everybody could follow. And here in the United States, it's also important because of what people are going through politically in this country right now with Mexican people. So this is significant. Julio, ¿por qué no tomar la pelea hace 10 años? ¿Tú te has quejado de lo que...? No, yo nunca tuve esa pelea para firmarla. La pelea en aquel tiempo nadie la quería. No se hizo por eso. Si se hizo hoy en día es porque Canelo quiso, no se pudo hacer en el 2012, pero él peleó enfrente cuando yo peleé con Martínez, así que si alguien no la quiso fue él, porque cuando yo estuve a principio de mi carrera, él nunca me retó, nunca hubo una oferta, incluso nadie de ustedes estaba interesado en esa pelea, entonces no se podía hacer. This fight didn't happen. The question, why didn't it happen 10 years ago? Because there was no interest, nobody ever brought me a contract to fight 10 years ago, and this is the first time that anybody's brought the fight to me, but also you guys and the public, they were not interested in that fight. He started challenging me a long time ago, but there was no interest in this fight. Perdón, Julio, pero por contradecirte, pero de hecho no eran campeones consolidados porque se iban formando los dos, pero sí se hablaba que eran los mejores prospectos y la gente sí la pedía, sí. Y ellos aseguran que tú dijiste no sé quién es él, no me interesa él. ¿Sientes que se quería colgar tu fama o por qué no? No, yo no siento nada, nomás lo que sí puedo decirte es que la pelea cuando recién él me retó, apenas estaban las televisoras y no había interés tan grande. Cuando ya él empezó a pelear con Golden Boy, ya las promotoras Tom Rank y Golden Boy nunca se llevaron a un acuerdo, por eso no se hizo la pelea. Pero yo no tuve nada que ver en la negociación y nunca me llegó ninguna oferta. The first time he started calling me out, it was when he was barely beginning.
I was a top rank, and it was only when he went to Golden Boy that people started talking about it. But the two promoters, they never got together. They never brought me an offer to tell me about this fight. Julio, si ganas, ¿dónde vas a estar parado, Julio? ¿Dónde vas a estar si ganas la pelea? No, ustedes me van a poner donde voy a estar parado. Yo no voy a ganar la pelea y ya la gente va a ponerme en el lugar que quiera. The question is, where are you going to be standing if you win the fight? And the answer is, I'll be standing where you guys put me. Wherever you guys put me at the end of this fight, if I'm victorious, that's where I'll be. Julio, ¿te gustaría? Julio, ¿te dolió que hubieras dicho que no? Bad blood between the two. So he's mentioned the things that bothers him about you, but what about Canelo bothers you? Pues no, no te podría decir que me rehuyó nunca, no, nunca le mandaron creo un contrato para pelear conmigo, pero sí te puedo decir que en un tiempo estuvo él peleando con peleadores más chicos o ya viejos y no enfrentó a lo mejor. Y lo hizo con este ruso, no quiso pelear, mucha gente sabe, todos sabemos la verdad. We all know the truth about him not trying, avoiding the Russian, you know, I've said that he's fought smaller fighters and fighters that weren't in their prime all the time. And this is the first time they bring me a contract, and that's why we're here. Julio, ¿con quién te gustaría boxear después del combate con Canelo? ¿Tenés alguna carpeta que te gustaría, no? Pues depende si me dejan. No tengo con quién, pero con quien sea. Si quieres que pelee con Question is, who would you want to fight next? I don't know, we'll see. But if you guys want me to fight the Russian, I'll fight the Russian. If you want me to fight Ward, I'll fight Ward. Julio, ¿te dolió que Canelo haya dicho que nunca representaste a México como deportista y sería un condimento especial para la pelea? Sí, escuché que dijo que no represento a México porque salí positivo en marihuana en el 2012, pero nunca he golpeado a nadie, así que no tengo problemas para representar a mi país. Yo creo que nunca he atentado ante otra persona. Ya lo he hecho. Yeah, I've heard them say that I didn't represent Mexico because I tested positive in 2012 for marijuana, but I can tell you that I've never assaulted anybody or beat anybody up. I've never engaged in that kind of behavior. Julio, when you knocked out Andy Lee, it looked like that was you at your best. Can you compare how you are right now to when you fought Andy Lee? And are you better? Do you have to be better than that fight to beat Canelo? Dile que yo creo que soy mejor, tengo más experiencia que ese tiempo. Lógicamente ahí venía enrachado, pero pienso que estoy por más o menos como en esas peleas. Yeah, I'm about how I was during those fights, but obviously now I have more life experience, more boxing experience, so I think I'm in a better place. Julio, I see this as an opportunity for you to completely change the way people perceive you. Do you see it the same way? Sí, que yo pienso que por eso tomé esa pelea, porque esta pelea es importante para demostrar muchas cosas. Yo creo que más que hablar, tengo que ganar la pelea y ya después me traerán muchas cosas buenas. Yes, this is an opportunity to show people. But first things first, I gotta win this fight, and then I'll show the people what I'm about. What's the best advice you're getting from your father, Julio? What are the things your father's telling you that are really staying with you, the best motivation he's giving you? No, siempre me presiona, dile que es importante que esté cerca porque eso me hace dar el extra y no pararme, pero... He's always close to me, he's always pressuring me, you know, he gives me the extra boost to keep active. Julio, which one of your father's fights does this fight remind you of? Taylor. Taylor. He says, which fight? ¿Qué pelea le recuerda a esta pelea de su papá? Dijo, Taylor. Julio, what's the significance of fighting on this weekend? What would it mean to your father if you won this fight? Si me tiene que para mi papá, no tiene nada que ver que yo gane, que yo pierda. Eso no importa, dile que su historia está hecha y no la va a quitar ni perdiendo ni ganando. Yo creo que no tenemos por qué comparar winning or losing, carrera con esta pelea. Winning or losing for my father's career, for his legacy, that doesn't change anything. His legacy is his legacy. It's already been created, and this has nothing to do with his legacy. Julio, what's the significance of fighting on this weekend? This weekend's usually, when you look at the boxing calendar, one of the biggest fights of the year. What's the significance of fighting on Cinco de Mayo? Porque es una fecha mexicana. It's a Mexican holiday. Se genera mucho dinero y eso. A lot of revenue is generated. Por eso es importante pelear en esta fecha.
That's why it's important to fight on this date. No, Nacho ha destacado tu disciplina en el gimnasio. ¿Qué consideras que tiene mayor peso sobre los hombros para esta pelea? ¿Tú o Canelo? Yo creo que los dos, ¿no? Lo creo que los dos, porque a lo mejor él está más activo, está peleando con, ha estado peleando más, pero a la vez siempre por ser yo, por ser hijo de Universidad Chávez, por ser campeón del mundo, por la rivalidad que hay, pues es una presión también grande, ¿no? Yo creo que los dos, el que pierda no perdería poco, o sea, perdería mucho. The person who loses is going to lose a lot. Both of us have a lot of pressure. This is a important rivalry fight, and it's the same for both of us. Last question, last question. ¿Has tenido oportunidad de hablar con tu papá? ¿Dónde? ¿Has tenido, en estos días que has estado con tu papá, hay algo que te haya dejado un mensaje, algo, un comentario que te haya dejado tu papá en esas pláticas? No, no, ya. Yo estoy enfocado en pelear, ya vengo listo yo de México. I'm focused on the fight, I came prepared for Mexico. Estoy listo para pelear y nada de lo que me digan o lo que me vayan a decir me va a cambiar lo que mi mentalidad de venir a ganar y ganar una pelea. Nothing that anybody tells me or advises me is going to change my mentality of coming here to win. Yo sé que Don Nacho ha destacado tu disciplina en el gimnasio, pero dice que lo que le pura es tu disciplina rival, que tu sangre...